Estamos hablando de una vivienda que tiene 73 años y el único titular inscripto al día de hoy soy yo y mi señora, mediante derecho posesorio. El BHU decreta el lanzamiento. ¿A quién le pagaron ustedes? Le pagamos a la anterior poseedora del inmueble. O sea, como vulgarmente se le llama comprar la llave. O sea, con mi condición de estar en el clearing, yo soy un trabajador, mi señora también. Al MIDES no podemos recurrir porque trabajamos. A la agencia tampoco, a la Agencia Nacional de Vivienda tampoco, se nos negó, y al Ministerio de Vivienda tampoco, se nos niega la oportunidad de acceder a una vivienda por el hecho de estar en el clearing ambos. Entonces, el banco hipotecario tampoco, porque atiende a las clases altas y medias altas, dicho desde el portero hasta el gerente general Guzmán Elola. Entonces yo digo, ¿qué oportunidad le queda a una pareja de trabajadores con un hijo menor a cargo para acceder a una vivienda? Se me ocurrió venir acá, adquirir la vivienda, que antes de adquirirla se saca información registral y al no surgir titular inscrito decidimos hacer la compra. Ayer se le otorgó vivienda, cosa que aplaudo, a la gente de La Manchega. ¿Qué pasa con este caso? ¿No se valora? ¿No vinieron nunca a preguntarle acá a los vecinos, a los comerciantes de la zona cómo éramos? Si somos trabajadores, si acá viven delincuentes, acá viven trabajadores. Papá trabaja, mamá trabaja, el niño concurre a la escuela, es un niño cero falta, premiado por primaria con un diploma de honor por el programa ese de cero falta que auspicia UNICEF. O sea, eso no se valora nada. Hay una carta que se le entregó a la directora nacional de vivienda, Lucía Echeverri, firmada por la directora y de la maestra de mi hijo, mencionando las aptitudes de mi hijo como escolar. O sea, es un excelente alumno, pasó con sote muy bueno. No es Albert Einstein, es un niño que tiene apoyo de papá y mamá. Pero ahora lo van a disgregar, ese apoyo. Para mí, lo que pasa acá es un capricho del señor Ernesto Murro, presidente del BPS, que dice ser el dueño de la vivienda, el BPS, y se encaprichó con esta familia por el hecho de nosotros escribirle una nota al presidente de la República diciéndole que él no recibía público. Y solo por eso él sintió que le pasamos por arriba a su cargo, cuando en realidad él me dijo de que sí, que no recibe público, que él recibe a quien quiere, y a mí no me quiere recibir, por ende, no me va a recibir. Incluso me llamó al celular para decirme que a él no le temblaba la mano en sacar una familia a la calle. Yo le pregunté, aunque sea trabajadores, aunque sean trabajadores, tampoco me tiembla la mano en echar un funcionario. O sea, ese autoritarismo por parte del señor Murro es lo que desencadena hoy un lanzamiento con una resistencia por parte mía y de mi señora y algún grupo de vecinos y allegados que me conocen. Antes de adquirir el inmueble se sacó información registral. Y ahora me pregunto yo, ¿sacan a una familia que tienen todo al día, que renovaron una casa que estaba deshecha, que estaba a gente con que consumidores de pasta base, era ahí adentro era un infierno? Y ellos vinieron, la renovaron todo y dejaron la casa en excelente estado. Y ahora, después de pasar los años, que le pase esto realmente es doloroso, ¿no? No hay explicaciones a estas cosas. En estos momentos lo que priman son los sentimientos. Es un trabajador que se siente despojado de su vivienda y de su dignidad. En estos momentos lo único que se le puede decir es que la dignidad no se entrega en estas cosas. No es un tema jurídico, esto trasciende lo jurídico. Es un hombre que ha trabajado toda su vida y que consiguió su casa con mucha lucha. Y hoy se la están arrebatando, eso es lo que él siente. Y por eso todo esto. Finalmente la abogada lo convenció. Y Fraguaga se retiró de la vivienda.